noche. Estamos hoy con más corazón que nunca, que es lo que traigo para cantarles, ya que no tengo mucho movimiento del cuerpo, pero ya vi que ustedes van a bailar por mí, así que vamos a empezar. Quiero cantarles, sobre todo quiero presentarles las canciones de este disco. Gracias. Les quiero cantar algunas de las canciones de mi nuevo disco. Y si no, bueno, para que las conozcan y vean que es un disco maravilloso. Esta es una de las canciones más bellas que he grabado. Es el amigo Juan Preciado, que lo acaban de escuchar cantar junto con Matisse. Y igual que quedarme aquí, se va a cambiar de opinión. Gracias. Se quiere rodar, a la otra.
Esa canción habla de cuando en el amor se mete la envidia y se mete la gente que empieza a hablar alrededor de algo que solo le pertenece a las personas. Y por eso escribí esta canción que dice que es mejor que se quede lo nuestro. ¡Guapo! ¡Guapo! Ahora que sí, con otra de lentes.
Ay, les dije que no puedo bailar, ¿no? Entonces, sigue yesado, Dani. Échenos para el público, por favor, que necesito. ¿Qué pasa? Bueno, saludos, Chihuahua. Gracias por la invitación. Me gusta por invitarme, porque es alguien para. De nada, chicas. Y tengo muchas ganas de estar aquí esta noche. Voy a cantarles. Y además, bueno, que se viene muy prontito ya el Auditorio Nacional. Bueno, mira. ¡Guapo! La que tiene la rosa, ven para acá. Vale. Cantan súper bonito. Thank you.
Bueno, hoy parece que me traje todas las canciones que escribió mi amigo Pablo precisamente. ¿Qué tal entonces me trajo? Pero les tengo que decir que, para su desgracia, yo grabé sus mejores canciones. No las grabó conmigo. Es el año. De verdad, para mí es un placer y es un honor haber conocido a una artista como él y tener la posibilidad de interpretar sus música. Esa canción, para mí, podría decir también que es de las mejores, es una de las mejores que me encanta cantarse de su. Se llama La Pastora. Thank you.
y habla de todo lo que uno desea que, en que se convierta esa relación, y se llama Celeste. Thank you.
¡Guapo! De verdad, no sé si me siento de nada porque ya quiero que pasen 8 días y que estemos aquí. Ya te quiere ver, Tani. Cada vez que te pasa algo como que pasó aquí, pero les quiero decir que además de ese café me pasó unas fechas de todo, ¿sí? Dice así, ustedes ya saben, ya la conocen, dice así. ¡Carlos!
puede salir, usted me está dando otra, pero no lo voy a hacer entonces. Bueno, ¿saben? Es un progreso. Y aquí es cuando empieza la otra. Siempre están ustedes para apoyar a su familia, para
próximo.